Careta a la brasa, la hemos preparado ya previamente en el canal de otra forma, nunca a la brasa, que es como más tradicionalmente solemos comerla, pero vamos a prepararla de una forma que quede perfecta para mi gusto, que quede tierna y luego crujiente por fuera. Bueno, como estoy en el campo, pues voy a coger un poco de romero que tengo por aquí cerca, voy a coger también un poco de laurel y le va a ir genial para el cocinado y que vaya cogiendo un poco de aroma el campo, así que nada, con esto me voy para adentro y empezamos. Vamos a empezar poniendo generoso de aceite en una paila. Vamos a poner un par de cabezas de ajo con un corte en horizontal sin terminar de cortar la cabeza para luego poderla retirar bien, sin problemas, pero que deje sabor. Y vamos a poner las caretas previamente sazonadas. Ponemos punto de sal e introducimos dentro de la paila con el aceite. Esto ya lo hemos visto otras veces cómo lo hacemos. Lo cocinamos luego a fuego lento, sin que dore, simplemente es para cocinarla perfectamente y que luego en el braseado nos coja crujiente, nos suelte el exceso de grasa, pero que toda la careta quede perfectamente cocinada, tierna y como nos gusta, que quede como ese puntillo pegajoso, que queda como mantequilla. Nada, le ponemos las hierbas aromáticas que hemos cogido, las ponemos dentro de la paila y nos vamos al fuego. Con esto ahora la idea es paciencia y fuego lento. Lo ponemos en un rinconcillo del fuego o lo hacemos en el fuego de gas, donde nos sea más cómodo. El caso es que no debe de hervir, debe de estar a una temperatura caliente, pero sin prisa, hasta que pinchemos y esté tierna. Mientras tanto, pues nada, tomamos un café o echamos un chupitillo de lo que sea. En fin, cada uno lo que quiera, pero hay que esperar. En la brasa, en el fuego, pues claro, todo este humo, todo este sabor a chimenea ya se le va impregnando y luego el resultado será este. Bueno, la verdad que a nosotros, por lo que sea, se ve que en el café hemos echado un chorrillo de algo y se nos ha ido un poco el salto al cielo y la verdad que la temperatura se ha subido un poco más de la cuenta. La idea es que queden blandas pero que no doren en el aceite, porque la vamos a dorar luego en la brasa. Nada, la vamos poniendo ahora entonces en la parrilla llevárnosla después a la brasa, pero antes vamos a hacerle un truquillo en la piel para que suelte el exceso de grasa y quede más crujiente. Esta es la clave. Tenemos que pincharle la piel. Tenemos que hacerle un montón de cortecillos o con un pincho de brocheta, como más fácil no sea. Por cada agujero de estos que estamos haciendo, digamos que la careta suelta el exceso de grasa. Estamos haciendo como desagües, digamos. Y esto va a hacer pues, que no quede nada grasienta y que además luego la piel quede churruscada y más crujiente. Y ahora lo primero que hago es ponerla a fuego directo. Paso todas por el fuego directo, a fuego vivo, con la idea de chamuscar los posibles pelillos que tenga la cara, la careta del cerdo. Siempre traen algunos pelillos, pues una vez que está confitada, en la misma parrilla le damos una pasada y se chamuscan absolutamente todos, de forma súper rápida. Y ya con esto, pues nada, ponemos la parrilla en vertical
para que le vaya dando el calor y vaya sudando toda la grasa, todo el exceso de grasa que pueda tener, y vaya chorreando hacia abajo. De esta forma se va a ir dorando y se va a ir quedando crujiente la piel y quedando seca de grasa. En fin, se va a quedar pues como nos gusta casi todo, que esté tierna y crujiente a la vez. Ya una vez llegado a este punto, pues lo único que nos queda es cortarla en la mesa, echarle un chorrete de limón, que a esto le sienta genial porque es una comida bastante contundente, suele tener un poquito de grasa y nos ayuda a suavizar y a refrescar mucho en la boca. Así que para mí la verdad que aquí el toque del limón es casi obligatorio, para mi gusto. La verdad que nunca falla, siempre te queda perfectamente cocinada, no hay trozos duros ni trozos como muy elásticos, se queda perfecta, se queda toda la carne tierna, la piel crujiente, todo lo crujiente, cuanto más roto la tenga, más crujiente se va a quedar la piel. Y nada, pues espero que te haya gustado este método, esta forma, y listo, nos vemos en el siguiente vídeo.